Cuando deje de compartir pantalla. Eso hay que aceptarlo. Beatriz. Buenos días y buenas tardes a todos los que están hoy conectados con nosotros. Mi nombre es Beatriz Calderón, soy la directora del Diploma de Finanzas Sostenibles de la Universidad Finisterre y en el día de hoy, en nombre de UNIFI, las instituciones de apoyo en Chile, que incluye la Universidad Finisterre, Gobernar, la Asociación Chilena de Fondos de Inversión, la Cámara de Comercio de Santiago, FinTech Chile, la Acción Climática, la Federación de Empresas de Seguros y la Federación Internacional de Fondos de Pensiones, les damos la bienvenida al webinar Principios de la Banca Responsable, que tiene por objetivo compartir las experiencias vinculadas a la implementación de los principios, tanto aprendizajes como desafíos, a través de las historias de dos líderes de la industria como lo son Bancolombia y BBVA. Para iniciar nuestra actividad, a continuación se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Finisterre, Rodrigo Guezalaga, y posteriormente Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Beatriz. Un verdadero gusto saludarlos a todos, a todas. La verdad es que primero agradecerles su participación. Es muy gratificante ver la cantidad de personas que se están conectando en una actividad en medio de, como sabemos, de pandemia, en que hay muchas ocupaciones, mucho estímulo también virtual. Entonces, se agradece que hay interés en participar en este evento que ha sido tan bien organizado. Agradecer, por supuesto, a las instituciones participantes que ya mencionó Beatriz, a los expositores de hoy, Beatriz, Anthony, Carolina. Eso, en nombre de la Universidad Finisterra, realmente darles la bienvenida a este evento. Es indudable que las organizaciones y las personas cada vez más están conscientes de la importancia que tiene la sostenibilidad, ¿sí?, a todo nivel, a nivel de consumo, a nivel de las empresas, a niveles gubernamentales. Hay más conciencia de los daños económicos, sociales y medioambientales que produce el tener comportamientos no sostenibles, el tener políticas, indicadores de desempeño no sostenibles y hábitos no sostenibles, ¿sí? Entonces estamos en un proceso de tratar de entender mejor cuál es el camino para lograr realmente un desarrollo que sea sustentable con el medio ambiente, con los desafíos sociales y también las necesidades económicas de las personas, de las empresas. Y en este marco está la finanza sostenible, ¿cierto? Que es lo que nos convoca, en particular a entender los principios de lo que es la finanza responsable, una banca responsable. La finanza sin duda que tiene un rol fundamental en la sostenibilidad, ¿eh? Por un lado está el tema de cómo facilitar el acceso a servicios financieros que ayuden a contribuir a terminar con la pobreza, a tener igualdad de oportunidades, democratizar el acceso y las oportunidades. También está todo el tema de lo que es las inversiones responsables, digamos. Es decir, que no da lo mismo en qué se invierte el dinero dado un cierto retorno, ¿cierto? Es como pensar en eso. Bueno, y hay un sinnúmero de otras cosas sobre las cuales nos van a hablar los expertos hoy. Y por lo tanto quiero nuevamente darles las gracias a todos por participar y a los expositores por estar acá. Como Universidad Finisterra, nosotros también estamos en un camino muy sólido hacia el tema de la sostenibilidad, junto con participar de esta alianza con todos los aquí presentes y las instituciones presentes, también estamos creando un centro de economía y negocios sostenibles que esperamos ayude a contribuir a generar impactos en lo que es sostenibilidad en los negocios. Así que eso, y la invitación queda abierta a participar en proyectos de investigación y otras iniciativas en las cuales nosotros como universidad podamos aportar. Con esto entonces los dejo y espero que tengan un excelente seminario
Yo lamentablemente tengo una conferencia internacional en la que estoy participando en simultáneo y tengo que retirarme por eso, pero espero que sea muy provechosa esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por tus palabras. Ahora paso el micrófono a Verónica Torres. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse esta mañana o esta tarde. Veíamos que tenemos invitados y conectados desde 18 países, así es que nos es muy grato poder compartir desde Chile con todos ustedes. Me sumo a las bienvenidas de parte de toda la red de instituciones de apoyo de UNEP5. Esta actividad se enmarca dentro de toda la agenda de difusión y promulgación de la finanza sostenible. Tenemos todas las instituciones que compartimos esta red, tenemos la fuerte convicción de que el desarrollo empresarial actual debe poder equilibrar el desarrollo económico con la gestión de los impactos ambientales y sociales. Es necesario también que las organizaciones puedan contar con gobiernos corporativos mucho más robustos, gestionar la transparencia, tener políticas importantes de anticorrupción y un desempeño íntegro de las organizaciones. Esto nos va a permitir y permite a las empresas y a las organizaciones en general tener una mirada más bien de largo plazo y que pueda contribuir positivamente a la sociedad. La buena noticia es que todos estos aspectos ASG o ESG tienen además un excelente retorno en la inversión. Hemos podido ver lo resiliente que han sido aquellos instrumentos financieros que durante principalmente esta época de pandemia han tenido un desempeño positivo o un mejor desempeño que otros instrumentos que no contemplan estos aspectos. También, por otra parte, la ciencia en materia ambiental ha sido enfática en señalarnos todos los riesgos que hay vinculados al cambio climático y a los aumentos de la temperatura del planeta. En el ámbito regulatorio, también a nivel global y local, acá en Chile se están movilizando muchos aspectos que antes eran voluntarios, hoy día ya son parte de la regulación que es exigible para las distintas organizaciones, por lo tanto también esta senda de incorporar los aspectos ambientales y sociales también permite a las organizaciones anticiparse a entornos regulatorios mucho más exigentes y sin duda todos los públicos de interés, todos los stakeholders, cada vez más los consumidores, las comunidades y los propios inversionistas hoy día están exigiendo al mundo empresarial elevar los estándares de desempeño en estas materias. Y desde el punto de vista del sector financiero, yo diría que es un tremendo movilizador de no solo recursos, sino que de elevar estos mejores desempeños. Y desde hace muchos años ya UNEP5 está liderando y promoviendo estos principios que permiten a la banca, a los seguros y a las entorno de inversiones, elevar los estándares en materia social, ambiental y de gobernanza. Y vemos cómo cientos de bancos en todo el mundo, asset managers, bolsas de comercio e instituciones afines que movilizan billones o trillones de dólares, hoy día están evaluando y ampliando la evaluación de riesgos, a los llamados riesgos no financieros, haciendo que los mercados sean mucho más transparentes y movilizando recursos hacia proyectos que son resilientes al clima, bajos en carbono y coherentes con las necesidades que hoy día tiene la sociedad. Y particularmente desde la banca creemos que es mucho lo que se puede aportar, no solo incorporando las variables ASG a las evaluaciones de riesgo de la gestión de sus activos, sino que también ampliando el portafolio de productos y de servicios que apunten a un mejor desempeño sostenible. Ahí yo creo que vamos a ver en este webinar ejemplos extraordinarios del trabajo que está desarrollando la banca en este sentido, probablemente instituciones que han sido pioneras y líderes en esta materia, y por lo tanto va a ser súper interesante para nosotros
poder compartir esas experiencias con ustedes. Desde la Cámara de Comercio de Santiago también estamos movilizando fuertemente principios de conducta empresarial en general que puedan, en esta recuperación global que va a ser tan necesaria en los próximos años, incorporar las variables sostenibles en el desarrollo empresarial, que sin duda es lo que se requiere en el mundo para salir de esta crisis y de estos escenarios complejos en los que estamos hoy día viviendo. Así es que me parece que esta es una de las tres jornadas muy interesantes en donde estamos revisando los principios que promueve UNEP Five para la banca, para los seguros y para las inversiones. Así es que esperamos que puedan aprovechar esta jornada. Así es que muy bienvenidos y muchas gracias por conectarse con nosotros. Y ahí doy el pase, Beatriz, porque ahí vienen ya los expositores y un panel muy, muy interesante. Sí, agradecemos a Rodrigo y a Verónica estas palabras de bienvenida. Y les recuerdo a todos los que están hoy participando de esta actividad que esta es una serie de webinars que ahí tienen las fechas, 24 de junio, 2 de agosto, 8 de septiembre, cada una centrada en los lineamientos dirigidos tanto a la banca como a los seguros e inversión promovidos desde UNEP5, y quienes participen en las tres actividades van a recibir un certificado de participación. Así que para que lo tengan bien anotado. A continuación, voy a dar la palabra a Carolina López, representante en Chile y coordinadora global de las capacitaciones de UNEP5, quien nos expondrá los principales aspectos de los principios de la banca responsable que fueron lanzados en septiembre de 2019. Carolina, el micrófono es tuyo. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Carolina. Sí, perfecto, muy bien. Primero de todo, bueno, buenos días, buenas tardes, según donde estén. Es un gusto estar aquí hoy y realizar esta actividad junto con las instituciones de apoyo de Chile y también con la colaboración de los principios de inversión responsable, PRI. Esta es una serie de webinars sobre los principios de banca responsable, los principios de seguros sostenibles y los principios de inversión responsable. Así que un gusto estar presentando hoy aquí sobre los PRI o los principios de banca responsable. Voy a poner esto en formato diapositiva para que lo vean mejor. Ahí, listo. Bien, para aquellas personas que no conozcan UNEP5, es la iniciativa financiera de ONU Ambiente. Es decir, es una alianza entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector financiero a nivel global que incluye bancos, aseguradores, inversionistas. Es decir, como pueden ver acá, tenemos tres comités de banca, inversión, seguros y también tenemos diferentes grupos de trabajo temáticos como cambio climático, ecosistemas, impacto positivo y aspectos sociales y derechos humanos. Y nosotros nacimos en el 92 en la Cumbre de la Tierra de Río para promover la Agenda de Finanzas Sostenibles. Estamos en todas las regiones del mundo teniendo nuestra sede en Ginebra, Suiza. Aquí podemos ver los principios de sostenibilidad para el sector financiero que han nacido al alero de UNEP5. Por ejemplo, en el 2006 nació PRI, desde UNEP5 UN Global Compact, en el 2012 los PSI o los principios de seguros sostenibles y después en el 2019 los principios de banca responsable. Aquí pueden ver esta foto en donde realizamos el lanzamiento oficial de los principios en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Contábamos con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la directora ejecutiva de ONU Ambiente, Inger Andersen. Y también contábamos con los bancos fundadores de dichos principios. Bien, ¿y por qué se crean estos principios? Porque después de la crisis financiera internacional, que comenzó aproximadamente en el 2008, se vio que la banca, era necesario, ¿no?, que la banca trabajara en volver a construir la confianza, incrementar el compromiso con los clientes y con los empleados. El sector bancario necesita definir, afirmar su rol y responsabilidades en dar forma y financiar un futuro que sea más sostenible,
De hecho, el cambio ya está ocurriendo, nuestras economías cada vez son más verdes, mientras que la generación de los millennials estamos cambiando los patrones de consumo y la cultura de negocio. A nivel internacional están los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, también el Acuerdo de Cambio Climático de París, así que ya hay una hoja de ruta común para los diferentes países en este sentido. Y si el sector bancario quiere seguir teniendo un rol clave en el siglo XXI, es necesario que muestre cómo está cumpliendo con las necesidades y demandas cambiantes de la sociedad. Entonces, las características principales de estos principios de banca responsable es, primero, que es un marco transversal, es decir, es como un paraguas para todas las áreas del banco. Es decir, nosotros lo que buscamos es que la sustentabilidad quede impregnada en el ADN de todas las personas que trabajan en el banco. Que haya una alineación con los ODS, el Acuerdo de París y también, por supuesto, con los marcos nacionales y regionales pertinentes. Se establecen objetivos en áreas con un mayor impacto positivo en el ambiente, en la sociedad y se mitiga donde hay un potencial impacto negativo. Muy importante la transparencia y rendición de cuentas a través de los informes públicos del banco y también hay guía, asesoramiento, aprendizaje entre pares en torno a la implementación. Entonces, lo que se busca es definir, dar forma al sector bancario, ¿no? Para que pueda cumplir con su rol frente a la sociedad, frente al medio ambiente, a la economía en el siglo XXI, fortalecer la confianza y compromiso del cliente. Los bancos puedan comunicar con credibilidad el propósito y su contribución a la sociedad y, como decía antes, que estos principios sean un punto de referencia global para la banca responsable y nosotros brindamos orientación práctica para que los bancos puedan lograrlo. Entonces, desde el lanzamiento en el 2019, en el que partimos con un grupo de bancos fundadores, el CORE, ¿no? Más otros bancos también fundadores, en total eran 132, que se comprometieron a la acción climática y sustentabilidad, podemos decir que al día de hoy contamos con 235 bancos de 69 países que ya están adheridos a estos principios y que representan aproximadamente el 50% de los activos globales. En cuanto a los seis principios, bueno, aquí pueden ver este grupo de bancos fundadores, que son alrededor de 30, y luego los signatarios también fundadores, que en total suman los 132. Aquí podemos ver los bancos que ya están adheridos a los principios en la región y mencionar que, por ejemplo, en el caso de Chile no hay bancos locales adheridos todavía a los principios, lo que sí tenemos es bancos internacionales adheridos desde la matriz, por ejemplo, estaría el Rabobank, el Santander, el Itaú, entre otros. Y luego acá lo que pueden ver abajo, otros bancos miembros que todavía no se han adherido, pero todos los bancos que eran miembros de UNPFI automáticamente se tienen que adherir a los principios, ¿no? Y esto puede tomar un tiempo. Bien, además de los bancos adheridos a estos principios, también tenemos los stakeholders, que no son bancos y que forman parte de asociaciones de bancos, son inversionistas, reguladores, formuladores de políticas, organizaciones de la sociedad civil, que públicamente respaldan su compromiso por un sector bancario que sea más sostenible. Aquí podemos ver algunos, donde tenemos, por ejemplo, la Asociación Española de Bancos, o FEBRABAM, que es la Federación Brasileña de Bancos, la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, entre muchos otros. Cualquier banco puede volverse signatario de estos principios. Lo importante es que esté realmente comprometido con la sustentabilidad, estableciendo objetivos en línea con su propio contexto, sus fortalezas y punto de partida. Es decir, un banco que está iniciando en la sustentabilidad desde cero puede totalmente adherirse a los principios o un banco de nivel intermedio o maduro en sustentabilidad. Bien, ahora voy a ir mencionando los seis principios, ¿ya? Para que los conozcan mejor.
Por una parte estaría alineamiento, es decir, que los bancos van a ir alineando su core business con los ODS, el Acuerdo de Cambio Climático de París, y los marcos nacionales regionales relevantes, enfocando los esfuerzos donde tengan el impacto más significativo. El segundo principio, que es sobre impacto y establecimiento de metas, es y que dice, continuaremos aumentando nuestros impactos positivos, es decir, en el ambiente, la sociedad, en la economía, a la vez que reduciremos los impactos negativos que resulten de las actividades, productos y servicios y gestionando los riesgos hacia todos ellos. El tercer principio sobre clientes es el trabajo en conjunto con los clientes de forma responsable, fomentando prácticas que sean sostenibles y garantizando de esa forma prosperidad para las generaciones presentes y futuras. El cuarto principio sobre stakeholders o partes interesadas es la relevancia que tiene que los bancos vayan trabajando de la mano con estos actores que también son súper relevantes para permitir avanzar la agenda de finanzas sostenibles. El quinto principio sobre gobierno y cultura es sobre el compromiso con estos principios a través, por supuesto, de un gobierno que sea efectivo y una cultura transversal de banca responsable. Y el sexto principio es de transparencia y rendición de cuentas, que dice que van a revisar los bancos de forma periódica la implementación tanto individual como colectiva, luego voy a mencionar un poquito sobre esto, de estos principios siendo transparentes por los impactos y la contribución a la sociedad. Bien, entonces aquí podemos ver qué tienen que hacer los bancos para implementar los principios. Entonces, un banco, una vez que se adhiera a los principios, tiene un plazo de 4 años ya en que debería de haber implementado estos 3 pasos que podemos ver aquí, que están relacionados con el análisis de impacto, con el establecimiento de objetivos y la implementación y la rendición de cuentas. El principio 2 establece que los bancos tienen que evaluar los impactos positivos, negativos, estableciendo metas, como mencioné anteriormente. Y los impactos indirectos son los más relevantes para los bancos. O sea, si nosotros, por ejemplo, miramos aquí arriba, los impactos positivos y los impactos negativos de los impactos directos, es decir, de las operaciones de la misma institución a lo interno de la institución bancaria, vemos que los impactos positivos serían, por ejemplo, la creación de empleos, también de empleos indirectos. Impactos negativos podrían ser el consumo de agua, energía, generación de residuos, entre otros. Pero luego, si miramos aquí abajo, los impactos indirectos, ¿no? En los positivos vemos que hay también creación de empleos indirectos, inclusión financiera, aumento de la generación de energía renovable, de eficiencia energética y de muchos otros temas, ¿ya? Y en la parte de impactos negativos vemos las emisiones de CO2, el riesgo de deforestación, o sea, ya lo que está más relacionado con el portafolio. Acá, sobre análisis de impacto, mencionar que esta es una de las fases más importantes, pero al mismo tiempo más desafiante para muchos bancos. De hecho, desde UNEPFI hemos trabajado en una guía sobre cómo hacer análisis de impacto. Aquí pueden acceder a toda esta información, ahí les dejo los links. También tenemos una guía sobre cómo reportar el análisis de impacto. Tenemos el ejemplo de una institución financiera de Dinamarca en torno a su análisis de impacto, es un muy buen ejemplo. Y nosotros tenemos una herramienta de impacto de portafolio, ¿ya? Que esta es una herramienta que no es obligatoria, sino que más bien la dejamos para los bancos, está disponible. Para nosotros lo importante es que los bancos analicen tanto los impactos positivos como negativos que sean más importantes para el portafolio. Y esta herramienta tiene un mapa basado en el radar de impacto de UNEPFI, donde uno va viendo, según el tipo de negocio, los sectores económicos, los países donde el banco tiene sus operaciones, y ahí va viendo los impactos positivos y negativos. Aquí tenemos esta herramienta que es reciente,
de análisis de impacto de la cartera o portafolio actualizada para bancos. Es la versión 2 y a la cual pueden acceder acá. Bien, ahora me gustaría mencionar sobre una guía de orientación para los bancos, ¿ya? Que también lo tenemos disponible y que define básicamente conceptos para que los bancos empiecen con este análisis de impacto, entendiendo que hay unas referencias internas donde el banco tiene que ver, bueno, pues cuál es mi portafolio, el perfil de mis clientes, la experiencia de sostenibilidad de los diferentes departamentos, los procesos, KPIs, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta aquellas referencias a nivel externo, como los ODS, el Acuerdo de París, a nivel nacional o regional, cuáles son las políticas, los lineamientos, entre otros. Y sobre esta misma guía de orientación, nosotros presentamos a través de un caso de un banco ficticio cómo va implementando los principios desde el año 1 hasta el año 4, con diferentes ejemplos y demás. Bien, y después de que el banco ha identificado las áreas de impacto más relevantes, es necesario hacer un análisis que sea más profundo por sector, por tipo de negocios y también por tipo de clientes. Bien, esto está relacionado también con lo que mencioné antes y nosotros bueno, promovemos el método SMART, ¿no? Para la definición de los objetivos. Estos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Entonces, el banco lo que hace es establecer una línea de base, estableciendo metas según esta línea. Después se desarrollan metas, objetivos cuantitativos y cualitativos. Se mide, monitorea el progreso y se definen los KPIs. Aquí muestro este ejemplo, más otro de género. Este sería sobre el establecimiento de objetivo en torno a cambio climático. Entonces, un banco, por ejemplo, dice, bueno, mi objetivo es alinear el financiamiento y la inversión con los sectores de energía, transporte, agricultura, teniendo un objetivo en cuanto al incremento de la temperatura de 2, idealmente por 1,5 en tantos años, ¿no? Entonces, ahí se establecen unas medidas de trabajo y también unos KPIs. Y lo mismo en cuanto al establecimiento de objetivos en torno a género. Mi objetivo es, por ejemplo, el asignar el 50% de préstamo a empresas con liderazgo femenino dentro de tantos años. Bien, pues como medida lo que voy a hacer es revisar políticas, procesos, voy a sensibilizar, a capacitar al personal, vamos a generar incentivos, también vamos a capacitar de forma externa a los clientes, para que haya consistencia tanto interna como externa y luego habrían unos KPIs que sería, por ejemplo, X porcentaje de aumento en los préstamos que se han otorgado a las pymes con liderazgo femenino u otros. Bien, aquí me gustaría comentar que recientemente hemos realizado el lanzamiento de diferentes guías para el establecimiento de metas en diferentes temáticas, ¿no? Porque, como decía antes, después del análisis de impacto, es importante que los bancos definan dos áreas. Entonces, aquí pueden ver esta guía de establecimiento de metas para equidad de género. Pueden acceder al link a través de este enlace. O sea, perdón, a la información a través de este enlace. Después aquí pueden ver esta guía para el establecimiento de objetivos climáticos para bancos, también recientemente publicado. Hace también unas semanas publicamos la guía para la inclusión financiera y establecimiento de objetivos de salud financiera. Y también hace poco realizamos el lanzamiento del nuevo módulo de la herramienta Encore. Ya, esta es una herramienta que ya tenemos, que está, o sea, básicamente está enfocado en la gestión de los riesgos sobre deforestación, biodiversidad. Entonces, lo que pretendemos con este nuevo módulo es que las carteras, tanto de bancos como de inversionistas, se vayan alineando con los objetivos de la biodiversidad. ¿Mm?
y de esa forma se explora el impacto de la cartera sobre el riesgo de extinción de especies, la integridad ecológica y poder revertir la pérdida de biodiversidad. Y esto está focalizado en los sectores tanto de minería como de agricultura. Y también aquí pueden acceder, si quieren, a esta herramienta. Bien, entonces, una vez que se ha hecho el análisis de impacto, que se han establecido los objetivos, ahí les he dejado todas las herramientas que tenemos disponibles, las guías y demás, pasaríamos al siguiente paso, que es el de el accountability, ¿ya? Entonces, el banco tiene sus propios reportes, que son de sustentabilidad o el reporte integrado. Entonces, nosotros no pedimos que el banco cree uno nuevo, sino que más bien use el que ya tiene y ahí vaya incorporando información sobre cómo está implementando los principios de banca responsable. Y por otra parte, nosotros tenemos un formulario, ¿ya?, que sirve para la autoevaluación del progreso, que es este link que pueden ver aquí. Y por otro lado, también hay un assurance o aseguramiento que va a proporcionar una garantía limitada de la autoevaluación. Entonces, a nivel práctico, los primeros signatarios, es decir, aquellos que se adhirieron en septiembre del 2019, tenían que hacer su primer reporte hasta fines de marzo de este año. Y de hecho, ya todos los reportes están disponibles o van a seguir estando disponibles según vayamos recibiéndolos. Y en el tercer trimestre de este año, los bancos van a ir recibiendo el feedback de UNEPFI. Entonces pueden aquí también ver si quieren estos reportes. Bien, tenemos una guía que hace poco publicamos sobre cómo reportar, es decir, para nosotros es muy importante dar esta orientación a los bancos signatarios para mostrar cómo se han comprometido con el progreso, ¿no?, en la implementación, cómo han ido avanzando, siendo siempre transparentes sobre los impactos y las contribuciones hacia la sociedad. Y por otra parte, tenemos esta guía proporcionando assurance limitada para el reporte. Entonces, los bancos signatarios van a obtener una garantía limitada de terceros dentro de los 4 años siguientes a la firma de los principios, ¿no? Entonces, con el fin de ayudar a los proveedores de assurance a realizar este proceso o aseguramiento sobre la presentación de informes y con el fin de armonizar los procedimientos, hemos creado esta guía. Bien, por otra parte, mencionarles que hay un reporte de progreso colectivo que también es muy importante, más allá del reporte individual de cada banco que he explicado ahora. Es muy importante el reporte de progreso colectivo que muestre cómo los bancos signatarios están logrando un cambio positivo en la sociedad, en el medio ambiente. Entonces, esto va muy de la mano con el principio 6, que es de transparencia y rendición de cuentas. Y básicamente esto es un cuestionario que los bancos tienen que cumplimentar, que tiene unos indicadores y los bancos van respondiendo a estas preguntas en base a estos indicadores y a finales de este año nosotros vamos a estar publicando este reporte de progreso colectivo. Bien, aquí les voy a dejar este resumen en esta presentación que le vamos a compartir sobre en el año primero qué es lo que tiene que hacer. Entonces tiene que ver dónde está el banco, tiene que hacer un plan. Es un poco un resumen de lo que he estado mencionando hasta ahora. Hay diferentes pasos, ¿no? Y después del año, ¿qué pasa en los siguientes 3 meses? Bueno, pues aquí también dejamos este resumen de pasos. Dentro de los PRB, de los principios, hemos generado diferentes grupos de trabajo con los bancos adheridos sobre estas temáticas que pueden ver ahí. Y también en marzo de este año realizamos el lanzamiento del órgano asesor de la sociedad civil de los principios, que lo que busca es que haya una participación constructiva entre la sociedad civil y los más de 200 signatarios que tenemos. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos es que los principios sigan siendo importantes para las necesidades de la sociedad y garantizar de esa forma que los bancos cumplan con sus compromisos y que sean transparentes. Entonces, bueno, si hay algún banco que nos está viendo y que le gustaría adherirse a los principios,
¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, el primero sería comunicarlo a UNIPEFI. Habría una carta que nosotros le mandaríamos al banco, que tendría que firmar el CEO o el gerente general del banco. En el caso de que no sea miembro de UNIPEFI, uno se vuelve miembro y por otra parte se adhiera a los principios. Si ya es miembro, simplemente se va a adherir a los principios. Y por último, vamos a hacer público una cita del gerente general en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y también pediríamos que lo hiciera en la página web de la institución bancaria. Bien, esto es un poco más de lo que estaba contando antes. Y luego también mencionar que aparte de cuando un banco se adhiere a estos principios, hay una amplia gama de actividades dentro de UNIPEFI a las que los bancos se pueden también adherir, por decirlo de alguna forma, porque tenemos estos grupos temáticos de ecosistemas, de cambio climático, CCFD, donde pueden ir trabajando en esos grupos. Por otra parte, tenemos capacitaciones, talleres presenciales, cursos virtuales. También ofrecemos una tarifa preferencial para los bancos. Y bueno, también obviamente hay un fee de membresía para los bancos que se adhieren, y si tú quisieran información me pueden contactar y les mando dicha información. Y también en UNIPEFI tenemos mesas redondas regionales y mesa global, donde es una, bueno, un evento que realizamos antes de la pandemia presencialmente, ahora online, pero donde juntamos a todos los miembros de bancos, inversionistas y aseguradores y también otros stakeholders para conversar sobre los temas más vanguardistas de finanzas sostenibles y para ver cómo conjuntamente podemos ir avanzando al respecto. Aquí les dejo esta página, que es la página general de los principios. Pueden acceder a los documentos en español aquí también. Con esto voy terminando. Muchísimas gracias por la atención y espero que muchos bancos más se vayan interesando en Chile y también en otros países en el resto del mundo, se vayan interesando en adherirse a los principios, porque al fin y al cabo esta agenda es global, es de todos y necesitamos de todos para un mundo que sea mejor y más sostenible. Muchas gracias por la atención y que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias, Carolina, no solo por mostrarnos el detalle de los principios, sino también mostrar todo este abanico de herramientas que ya están puestas en el mercado para ayudar a que más instituciones bancarias se adhieran a los principios de la banca responsable. Bueno, como ya tenemos contextualizado nuestro principal tema, ahora vamos a comenzar con experiencias de implementación de los principios a través del panel compuesto por Beatriz Ocampo Vélez, gerente de sostenibilidad de Bancolombia, y Anthony Balabriga, responsable global de negocios sostenibles del BBVA. El panel va a ser moderado por Gustavo Portalupi, quien es tutor y colaborador permanente de UNIPEFI, a quien doy la palabra de este momento. Gustavo, adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Es para mí un gusto enorme poder participar en este panel de debate con representantes de bancos tan notables como son Bancolombia y BBVA, sobre todo en materia de sostenibilidad. Como ustedes seguramente conocen, han sido distinguidos por segundo año consecutivo como los bancos más sostenibles por el Dow Jones Sustainability Index, así que realmente es una distinción muy, muy importante para este tipo de bancos y un reconocimiento de todo lo que están haciendo. Recién Carolina nos ha comentado acerca de los principios de banca responsable, los compromisos, objetivos y bancos de acción, digamos, y los planes de acción. Ahora bien, cuando vemos todas estas iniciativas en el campo financiero, creo que todos estamos de acuerdo en que son importantes, en que son realmente muy necesarias, que puedan convertirse en realidad. Y entonces, creo que la pregunta del millón de dólares es para muchas entidades financieras: ok, estamos de acuerdo, me parece bárbaro, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo esto lo podemos integrar en el día a día de funcionamiento de nuestras entidades, instituciones financieras,
sin que signifique un inconveniente, un complicar la relación comercial y el funcionamiento de todos ellos. Hoy tenemos entonces la oportunidad de conversar con dos personas que han estado trabajando durante mucho tiempo con estos temas y creo que podemos ir recorriendo estos en forma práctica todos estos conceptos que nos ha comentado Carolina. Bienvenidos, Beatriz Ocampo, realmente es un gusto estar contigo nuevamente. Y bueno, Beatriz ha trabajado durante muchos años en Bancolombia y creo que durante los últimos 8 o 10 años ha sido responsable por la parte de la gerencia de sostenibilidad e innovación dentro de Bancolombia. Ha sido artífice de todo esto que ha ido logrando Bancolombia. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerte es respecto a ese tema, si uno va trabajando sobre los distintos principios que tiene la banca responsable, el tema de alineamiento, el tema de compromiso. Es decir, ¿cómo lo lleva a la práctica? ¿Cómo se ha comprometido Bancolombia con estos dos temas que son centrales en la agenda, que son los ODS, el desarrollo sostenible y el Acuerdo de París? Gracias, Gustavo, y buenos días para todos. Es un gusto para mí poder presentar la estrategia de sostenibilidad. Mil gracias por esta invitación. Yo tengo, Gustavo, simplemente una diapositiva que quiero compartirles. Me dicen si la están viendo para esa respuesta a esa pregunta que me estás haciendo. Primero quiero, como estabas comentando, dar un contexto. El grupo en Colombia es un grupo financiero que tenemos presencia principalmente en 4 países, en Colombia, El Salvador, Panamá y Guatemala. Y tenemos pues negocios desde crédito hasta inversión. Entonces tenemos una línea amplia donde la sostenibilidad y la banca responsable debe dar cuenta de esa estrategia de sostenibilidad. Para dar un poco respuesta a tu pregunta, Gustavo, nosotros desde el año pasado lanzamos un propósito donde nosotros queremos promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Y llegar a este propósito fue un trabajo maravilloso que hicimos más de 11.000 empleados, donde proponiendo qué acciones queríamos ver reflejadas del banco, pudimos generar este propósito y poder alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, lo primero que hicimos fue declarar ese propósito de la organización, alinearnos a qué objetivos de desarrollo sostenible queremos nosotros estar alineados. Y algo importante es a nuestro presidente Juan Carlos Mora, fue invitado por secretario de Naciones Unidas hace 2 años para ser parte de un grupo de presidentes donde les encomienda que en los países donde tenga presencia, en nuestro caso el grupo Bancolombia, materializar los ODS. Eso significa que nosotros en este gran propósito que declaramos alineados con ODS, tenemos, por ejemplo, fortalecer la competitividad del tejido productivo del país. Ahí estamos trabajando en temas de agro, de reconversión tecnológica, de un apoyo grande que estamos haciendo a las pymes y a los emprendimientos. Y como decía Carolina, por ejemplo, en este primero tenemos metas claras de financiamiento. O sea, el compromiso grande que hizo nuestro presidente es que a 2030 nosotros queremos tener un financiamiento de 500 billones de pesos aportando las temáticas de nuestro propósito. Y nuestras temáticas, como les decía, son fortalecer la competitividad del tejido productivo, construir ciudades y comunidades más sostenibles, donde claramente ahí tenemos temas de descarbonización, de movilidad sostenible, de construcción sostenible. En inclusión financiera tenemos metas claras de género, de inclusión financiera desde la bancarización y desde educación financiera. Por tanto, nosotros lo que hemos creado, y ahora decías, no creemos que los bancos que se adhieran piensen que es una carga el tema de banca responsable. Nosotros hemos entendido que la sostenibilidad es ser parte del core del negocio, no algo aparte del negocio, sino que sea el quehacer del negocio. Cuando entiendes eso y entiendes que un rol de los bancos no solo es financiar, sino movilizar la economía, movilizarla con una intención de objetivos de desarrollo sostenible y ese impacto que queremos generar en la sociedad, eso es parte del core. Y partiendo del core significa que nosotros tenemos un
tablero corporativo normal que las instituciones financieras y las empresas tenemos, donde vamos revisando cómo vamos llegando a esas metas. En ese tablero corporativo tenemos 4 grandes indicadores. Uno de ellos es la medición del bienestar que estamos haciendo. Y para medir el bienestar en ese tablero corporativo, Gustavo, tenemos cómo vamos en negocios sostenibles, es decir, cómo vamos en todas esas líneas sostenibles o financiamiento que hacemos, energías renovables, producción más limpia, construcción sostenible, agrosostenible, ganadería sostenible, y cómo vamos en la descarbonización también. Entonces tenemos indicadores claros de ese tablero corporativo, de cómo es nuestra apuesta desde la intención de movilizar la economía hacia unos aspectos y también nuestros compromisos con descarbonización, que claramente los tenemos, y el cambio climático es una de las acciones relevantes con metas claras a 2030 que tenemos. Eso sería por el momento mi respuesta, Gustavo. Muchísimas gracias, Beatriz. Realmente sumamente claro y muy importante, creo que como mensaje para todos. Buenas tardes, Anthony. Un gusto estar contigo. Como recién lo mencionaba Beatriz, Anthony es director global del negocio responsable de parte de BBVA, y a su vez tiene esa doble tarea, digamos, de también estar copresidiendo el foro de finanzas sostenibles dentro de UNEP5. Así que está desarrollando una tarea realmente muy, muy valiosa. Además de todo lo que ha hecho en el pasado, entiendo que ha sido presidente de FANCIF y de FINRES, y también has tenido numerosas actividades dentro del campo, así que muchas gracias por estar aquí. Uno de los temas creo que fundamentales a la hora de ver si lo que estamos haciendo en materia de responsabilidad tiene sentido, tiene alguna trascendencia, es poder medir los impactos. Y en ese sentido creo que es un gran desafío poder de alguna manera hacer ese seguimiento de esos impactos, impactos negativos e impactos positivos que seguramente uno como entidad financiera puede ir generando. ¿Cómo llevan a cabo esa tarea del seguimiento de los impactos positivos y cómo se reducen esos negativos y de qué manera los gestionan? ¿Y cuáles son, por otro lado, de alguna forma las áreas más representativas, más relevantes desde el punto de vista de impacto cuando hacen ese seguimiento? Muy bien, Gustavo, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Buenas tardes, buenos días, aquí desde Barcelona. Enhorabuena por la iniciativa, por la sesión, y como bien decía Carolina, esperar que haya muchos más bancos que se sumen un poco a este viaje, independientemente del punto de partida. Y bueno, yo me sumo un poco también a esta idea que nos compartía, ¿no?, Riz, sobre que al final también BBVA somos un banco orientado a un propósito. En nuestro caso hablamos de que somos, digamos, nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Y bueno, empujamos la sostenibilidad desde hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que los principios fueron claves en su constitución, siendo un banco fundador de los principios, para situar la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia, ¿no? Hoy la sostenibilidad desde hace ya un par de años es una prioridad estratégica para BBVA y lo entendemos desde el punto de vista de oportunidad de negocio, ¿no? No como algo que está bien de desarrollar y de impactar, sino lo vemos realmente, además del impacto positivo y de alineamiento con nuestro propósito, lo vemos como la sostenibilidad es posiblemente la oportunidad de negocio más relevante para la banca en los próximos 10 años, ¿no? Y entonces, hablábamos un poco de la parte de los impactos. En nuestro caso decidimos, pues como también apuntaba anteriormente mi colega en Bancolombia, pues utilizar los ODS como no solo como un buen marco de referencia para ver cómo alineamos nuestra actividad, sino sobre todo como un input a la hora de nuestra definición y posicionamiento estratégico. Ver dónde podemos generar el mayor impacto positivo y dónde tenemos que gestionar de mejor manera nuestro posible impacto negativo, ¿no? Ese foco en el impacto, esa intencionalidad, ese situar los ODS no como un buen marco para reportar y ver qué estamos haciendo y qué contribuye, sino ponerlo en el principio de la reflexión estratégica y seleccionar aquellos ODS que efectivamente podamos generar mayor impacto. Ese es un poco el cambio de mentalidad que exige un poco los principios, ¿no? Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho en la firma y ser pues, un banco pues, que ha estado comprometido desde el primer momento, ¿no? Ahí identificamos dos grandes áreas sobre las que estamos pivotando nuestro plan. Una es acción climática, con los ODS 7, 13 y 12, donde queremos abordar soluciones financieras y no financieras a nuestros clientes, tanto empresas, instituciones como particulares, en eficiencia energética, en reducción de emisiones y en economía circular, ¿no?
pero también soluciones en el otro ámbito, en el ámbito del crecimiento inclusivo, en los ODS 8 y 9, donde ahí toman relevancia pues, la inclusión financiera, dada nuestra fuerte presencia en emergentes. Recordar que nosotros somos un banco sede en Madrid, pero tenemos un 60% de nuestra actividad fuera de, digamos, de países desarrollados, con mucha presencia en México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, y además pues, también con presencia en países emergentes como Turquía, ¿no? Pues, la inclusión financiera es un tema muy relevante, de alto impacto, infraestructuras inclusivas y también todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Por lo tanto, esos son los dos ámbitos, acción climática, crecimiento inclusivo, que nos hemos fijado como grandes áreas de impacto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues lo estamos integrando, esta gestión del impacto, en nuestra manera de hacer, transformando realmente el banco. Se ha creado una oficina de sostenibilidad, una Global Sustainability Office, que estamos desarrollando 12 líneas de trabajo con todo el banco implicado prácticamente, ¿no? Algunas líneas de trabajo vinculadas y lideradas, lógicamente, por las áreas de negocio, ya sea grandes corporaciones como también empresas y particulares. Otras líneas de trabajo vinculadas a la gestión de riesgos, gestión de impactos, donde ahí tenemos pues, un trabajo importante en la definición de los estándares, de lo que es sostenible y lo que no es sostenible. Definir marcos ambientales, social, para gestionar los impactos negativos, potencialmente negativos, tanto en el ámbito climático como en el ámbito, por ejemplo, de derechos humanos. Así como la integración progresiva de las cuestiones ambientales y sociales en la gestión de riesgos, ¿no? Además, tenemos la suerte o la realidad de que, en nuestro caso, el supervisor bancario, en este caso el Banco Central Europeo, pues ha puesto foco en el asunto y nos está pidiendo pues, una plena integración, ¿no? Lo antes posible. Luego hay otro grupo de trabajo en impactos directos de nuestra actividad y otros grupos trabajando en el ámbito de la transparencia. Ese es un poco el cómo lo estamos abordando, esta gestión del impacto. Y también, como decía anteriormente, pues tenemos indicadores que son, digamos, indicadores clave para la medición del éxito, ¿no? Nosotros hemos fijado dos grandes ambiciones. Una es, nos hemos fijado como objetivo movilizar 100.000 millones de euros entre 2018 y 2025. Llevamos ya movilizados en 3 años y 3 meses 59.000 millones. Esperamos actualizar este compromiso próximamente. Y el segundo gran compromiso que tenemos es, también que coincidimos ahí con Bancolombia, pues es alinear nuestra actividad crediticia, no solo nuestro impacto directo, sino las emisiones que financiamos, alinearnos con el escenario de emisiones neutras cero en 2050, ¿no? En línea con la línea más ambiciosa, habiendo firmado la alianza también en la que UNEPFI está pues, promoviendo de net zero, ¿no? Y esas dos grandes ambiciones se centran en dos grandes KPIs, ¿no? En dos grandes métricas. La métrica de movilización, que seguimos de forma mensual y que tenemos todos los 120.000 empleados en el banco integrada en nuestra parrilla de métricas para la compensación variable del equipo. Y también otra métrica de alineamiento sector a sector, que la seguimos de forma anual y que estamos terminando de desarrollar para fijar estos objetivos de alineamiento a finales de este año e integrarla en nuestro asset allocation el año próximo para acompañar a todos los sectores más intensivos a conseguir esa transición que necesitamos. Excelente, muchas gracias. Beatriz, un tema pasando a otro de los principios también de la banca responsable y que seguramente genera mucha inquietud en los bancos, tiene que ver con los clientes, el foco de toda nuestra atención como entidades financieras. ¿Cómo trabajan, digamos, desde esta perspectiva de la responsabilidad para desarrollar prácticas, para interactuar con los clientes, digamos, para generar este un grado de prosperidad para ambos, ¿no? Que es el gana-gana que todos queremos llevar a cabo. Y si nos puedes mencionar algún par de ejemplos, algo como para ayudarnos a comprender mejor esta situación. Claro, Gustavo. Y mil gracias por la pregunta, porque realmente ahí es donde materializamos nuestro qué hacer como banqueros y ese impacto que queremos generar en la sociedad. Nosotros en el Grupo Bancolombia tenemos un equipo de sostenibilidad, o sea, tenemos una dirección de sostenibilidad y esa dirección busca, primero que todo, pues identificamos cuáles son esos aspectos y esos impactos que queremos generar. Te voy a dar el ejemplo, Gustavo, frente a construcción sostenible. En construcción sostenible nosotros teníamos hace 4 años, hablando específicamente de Colombia, un poco crecimiento en construcción sostenible en el país y nosotros identificando el impacto que genera la construcción frente a cambio climático y la relevancia de poder migrar de una construcción tradicional a una sostenible, decidimos hacer una estrategia
para que el país avanzara. Entonces, aquí es lo relevante del rol de los bancos, porque los bancos tenemos stakeholders, o sea, tenemos clientes, pero tenemos la cercanía de los gobiernos, tenemos la cercanía de consultores, tenemos la cercanía de gremios. Entonces, buscamos hacer un ecosistema de qué necesitábamos movilizar como Grupo Bancolombia para que inicialmente en Colombia, ya lo estamos haciendo Panamá, El Salvador y Guatemala, qué debíamos hacer para que la construcción sostenible fuera parte del léxico de los constructores y de los grandes constructores del país. Por tanto, hicimos una alianza con IFC en 2016 y desde el 2017 distribuimos la estrategia donde íbamos a los constructores más grandes del país, les enseñábamos qué era la construcción sostenible, hacíamos webinars mostrándoles qué era la construcción sostenible, mostrando legislación donde la legislación ya hoy nos estaba pidiendo que debíamos avanzar en ese camino. Nos unimos a los gremios de la construcción y nosotros como banqueros sacamos una línea de construcción sostenible con tasas diferenciales, tasas que hacían que se pagara la certificación con la disminución que hacíamos y que realmente era llamativo. Entonces, los constructores empezaron a hacerse la pregunta, ¿qué de bueno tiene la construcción sostenible que yo estoy teniendo una disminución de tasa? Y así empezamos a incentivar, el gobierno empezó a incluir beneficios tributarios que no eran muy conocidos, pero nosotros armamos el paquete de línea de financiamiento con beneficio tributario, así el constructor no lo supiera y le mostrábamos un caso de negocio viable. Entonces, ese es un buen ejemplo donde te puedo mostrar, Gustavo, el poder que tenemos los bancos para movilizar a la acción y que con claras intenciones y metas claras que queramos movilizar la economía, podemos hacerlo. Entonces, básicamente, esta es una de nuestras experiencias. Así tenemos experiencias de movilidad, de género, de eficiencia energética, de energía renovable, donde nosotros como banqueros queremos poner esa apuesta. La disminución de tasa puede ser un camino, pero orquestar y mostrar ecosistemas realmente cómo, qué debemos mover y cómo como bancos podemos poner esa acción es uno de los ejemplos. Nosotros tenemos también, Gustavo, líneas de financiamiento dedicadas a impulsar la economía. Entonces, ese impulsar la economía significa que si nosotros sabemos que en Colombia, y todo ejemplos de cambio climático, el tercer sector que más impacta en cambio climático en Colombia es la ganadería. Definimos crear una línea de ganadería sostenible y adicional a la ganadería estamos haciendo una asistencia técnica que contratamos, buscamos cooperación internacional para eso y ya nuestros clientes, llega un consultor con un dron, les explica cómo está su área, cómo está deforestada, qué implementaciones tiene que hacer y se le entrega un informe claro donde se dice qué activos debería usted tener inversiones para que usted migre de una ganadería tradicional a una ganadería sostenible. Y así vamos haciendo, digamos, integralmente cómo los bancos podemos aportar. Y esa es una de las, digamos, dos ejemplos que quería contarte, Gustavo, de lo que hacemos hoy con nuestros clientes y cómo los llevamos a una economía más sostenible. Excelente, la verdad que una maravilla todo lo que están haciendo. Tony, recién comentaba Beatriz sobre el tema del relacionamiento con los otros actores, ¿no? Porque tenemos clientes, pero hay una variedad de actores y otro de los principios así de la banca responsable es precisamente la interacción con otros grupos de interés. Entonces, ¿cómo llevan adelante este proceso de consultar, involucrar, hacer participar a estos otros grupos objetivos, digamos, de interés, digamos, para el BBVA? ¿Cómo lo manejan ese tema dentro de BBVA? Bueno, pues muy importante, Gustavo, y efectivamente es uno de los principios fundamentales de los PRB, ¿no? De un PFI. Yo diría claramente incluso más, o sea, diría que yo no puedo entender un banco sostenible, un banco responsable sin los tres pilares, ¿no? Sin el pilar de la movilización, que ese es nuestro rol, ayudar a nuestros clientes a tener pues, una visión de transición hacia una economía y un mundo más sostenible. Evidentemente, el segundo pilar es la gestión, de integrar en nuestra gestión de riesgos y nuestros impactos en el día a día, pero hay un tercer eje fundamental, que es la involucración, ¿no? Con todos nuestros grupos de interés para promover un cierto cambio sistémico, ¿no? Que necesitamos en la industria y, por lo tanto, en nuestro caso, pues lo tenemos como algo muy nuclear, el de que hay que ir más allá, ¿no? Yo digo, siempre digo que yo no solo trabajo en BBVA, sino que trabajo desde BBVA,
para algo que va más allá de lo que es la frontera del banco, ¿no? Y ahí está parte del por qué y cómo vamos avanzando. Entonces, nos implicamos de una forma muy, muy, muy activa en foros que entendemos que son muy relevantes para fijar este cambio sistémico. También tengo el gran honor de presidir el Grupo de Finanzas Sostenibles de la Federación Bancaria Europea, que agrupa a las 30 asociaciones bancarias en Europa y que tenemos una interacción muy, muy, muy cercana con la Comisión Europea, con el Banco Central Europeo, con la Autoridad Bancaria Europea. Evidentemente, también pues, una implicación total pues, en un IPCI para efectivamente promover este cambio, también en el IIF o también, por ejemplo, en el World Economic Forum, donde estamos pues, apoyando iniciativas también, por ejemplo, el proyecto que hay de métricas de sostenibilidad que está promoviendo el World Economic Forum, ¿no? Pero también un engagement muy proactivo con reguladores y supervisores en todos los mercados, pensando de forma constructiva de cómo abordar esta nueva realidad, ¿no? Y además me iría un poco más allá, trabajando con bancos y también con colegas para abordar esta nueva realidad de una forma distinta. Creo que fue un buen ejemplo el anuncio que hicimos hace ya pues, casi 2 años y medio en la cumbre de Katowice en diciembre de 2018, donde nos juntamos con ING, BNP, Société Générale y Standard Chartered para juntos trabajar en definir metodologías que nos permitieran fijar objetivos de alineamiento con el Acuerdo de París de nuestras carteras de crédito. Esa visión de innovación abierta, de colaboración, es la que estamos trasladando a todos nuestros grupos de interés, también a la sociedad civil, donde efectivamente pues, siempre tenemos el escrutinio de organizaciones de referencia, pero con ellas, con todas ellas, mantenemos una relación muy, muy directa, muy estrecha, para ver cómo podemos mejorar, ¿no? También con los clientes, lógicamente, ya ha hablado Beatriz, yo creo que el rol que tenemos los bancos, también con nuestros clientes, es de, no solo de proveer de soluciones financieras, sino también de acompañarles, de asesorarles, y de ir más allá, ¿no? No se trata tanto de pintar sencillamente nuestro balance de verde, se trata de ir mucho más allá y donde ahí es donde se puede capturar valor, ¿no? Y también, como no, pues engagement con nuestros inversores y analistas, y engagement también con nuestros empleados, es un stakeholder clave para esta movilización. Hace unos pocos meses anunciamos un curso de formación obligatorio para nuestros 120.000 empleados, hoy hay 75.000 empleados que ya lo han realizado. Y bueno, la verdad es que no puedo entender yo pues realmente abordar la sostenibilidad desde una perspectiva de una entidad, por muy grande que sea, ¿no? Sino que tenemos que ver cómo construir con la complicidad de todos, ¿no? Por lo tanto, un elemento nuclear en los principios, sin duda. Muchísimas gracias. Realmente, digamos, BBVA en ese sentido está sirviendo como modelo, como ejemplo, como un camino a seguir, así que realmente fabuloso lo que están haciendo. Beatriz, un tema central es la gobernanza, ¿no? Porque es sobre casi un pilar fundamental para cualquier banco y cómo poder establecer esos mecanismos, esas políticas, esos sistemas en los cuales se apoya la sostenibilidad. ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cómo se incorporó en la gobernanza este sentimiento de la responsabilidad? Ok, como te comentaba, Gustavo, para el Grupo Bancolombia la sostenibilidad hace parte del core, por tanto, nuestro mayor sponsor es nuestro presidente, pero así también se presentan los temas de sostenibilidad a junta directiva. O sea, la junta directiva está informada y nos da lineamientos frente a las acciones, y también comités relevantes que se desprenden de la junta directiva, como comité de buen gobierno, comité de auditoría, comité de riesgos. Y esos comités dan esa viabilidad y permiten tomar acción de muchos temas. Entonces, cuando se logra que la sostenibilidad hace parte de esas comunicaciones habituales y de ese scorecard que se tiene integralmente del banco, es absolutamente relevante. Y temas, por ejemplo, Gustavo, de cambio climático y decisiones que en este momento como Grupo Bancolombia estamos tomando frente a descarbonización de la economía, en ese gobierno es muy importante poder tener la sostenibilidad y temas como apetito de riesgo. O sea, los comités de apetito de riesgos tienen temas de cambio climático al frente. Entonces, el gobierno de la sostenibilidad es absolutamente relevante que los bancos lo tengamos al frente, sean definidos para poder viabilizar temas, por ejemplo, de posiciones que hagamos con industrias sensibles al cambio climático, temas, por ejemplo, de decisiones pues, de exclusión y de transición, tienen que estar tomadas no solo por quienes estamos analizando los temas, sino desde la alta dirección. Por tanto, estas no son temáticas ni ajenas ni menores, son cruciales porque depende de
y da cuenta de dónde vamos a poner las intenciones de crédito y desde el punto de vista de inversión. Entonces hay que tomar esas decisiones pues no solamente informadas, sino conscientes de esa estrategia específica que el banco va a definir. Muchas gracias, Beatriz. Tony, ya estamos prácticamente llegando al final del tiempo que teníamos asignado, pero no quiero digamos, abandonar este panel de debate tan interesante sin preguntarte. Recién un poco comentaba Beatriz sobre el tema de la importancia de poder publicar, de hacer conocer, es decir, el famoso este dicho de que no solo hay que ser, sino también de alguna manera mostrar y poder transparentar, porque en definitiva es eso lo que muchas veces el mercado lo está pidiendo. Esa transparencia, esa responsabilidad que ha asumido BBVA, la vemos en un poco ese informe de sustentabilidad tan, tan potente, tan realmente tan valioso, pero me gustaría saber un poco cómo llevan ese proceso de comunicar todos esos logros y esas ambiciones a los mercados de capitales, sobre todo tan ávidos en materia de inversión y demás, pero inversión que sea realmente verde y sostenible. Sí, como bien apuntas, la verdad es que la comunicación con inversores, con la comunidad inversora en general y analistas, pues se ha sofisticado mucho recientemente, ¿no? Hay cada vez más interés, se profundiza mucho más y por lo tanto necesitamos ser exquisitamente transparentes, ¿no? Y tener, disponer también de unos estándares de mercado que sean consistentes, comparables, trazables. Y bueno, ahí hay un reto mayúsculo, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Porque Europa va a una velocidad. Afortunadamente, por fin, el IFRS Foundation ha tomado cartas en el asunto y parece ser que va a fijar pues, unos mínimos, una base mínima para un estándar global, ¿no? Al menos en el ámbito de cambio climático, lo cual lo celebramos. Para nosotros la transparencia es una prioridad absoluta. Hay un grupo de trabajo específicamente dedicado a estos temas. Integramos toda la información de sostenibilidad en nuestro informe anual, el modelo de información anual. Tenemos en el caso de los principios de banca responsable, pues el último informe anual, pues tenemos incorporada el template que está preparado al efecto, donde explicamos el desempeño en cada uno de los 6 principios. También tenemos un informe TCFD, el famoso informe de recomendaciones sobre cambio climático, promovidas por el Consejo de Estabilidad Financiera. Ya hemos emitido nuestro segundo informe TCFD hace pocas semanas. Y bueno, la verdad es que estamos también utilizando todos los estándares habituales como GRI, pero también pues incorporando los estándares como SASB o el propio los estándares del UEF, ¿no? Pero repito, ahí el gran tema será cuando tengamos pues, un estándar global, que eso es lo que necesitamos todos para poder ser comparables, ¿no? Yo sí que quería aprovechar también para señalar la importancia, como decía Beatriz, de la gobernanza, ¿no? Porque al final esto pasa porque efectivamente se tome claro ownership de estos temas, ¿no? Yo siempre digo que la clave para pasar de alinear un buen plan de sostenibilidad a la estrategia de la compañía, a que la sostenibilidad sea la palanca de transformación de la compañía, pasa porque las áreas, ya no solo el presidente o el CEO, sino también los líderes de cada una de las áreas, asuman el ownership, ¿no? Se apropien realmente de estos temas y sea su tema, no sea el tema de Tony o el tema del equipo de sostenibilidad, ¿no? Sino que sea realmente su tema, ¿no? En nuestro caso, todo esto se lleva a nivel de consejo. Llevamos los temas de sostenibilidad de banca responsable a la Comisión Delegada Permanente, que es la comisión ejecutiva del Consejo, donde está el presidente y el CEO. No queremos una comisión adicional, pensamos que es mejor no tener una conversación paralela, sino que esté en el foro de toma de decisiones relevante. Tenemos dos políticas que se complementan de banca responsable y sostenibilidad, y como decía antes, tenemos un órgano que es la Oficina de Sostenibilidad, que nos ayuda a acelerar todo este proceso y hace que las áreas pues, tengan un reporte mensual muy profundo sobre cómo estamos abordando esta transformación. Así que no mucho más. Nos queda mucho por hacer, pero la verdad es que yo creo que están los cimientos para avanzar a una velocidad alta. Muchísimas gracias. Realmente lo que están haciendo tanto Beatriz desde el punto de vista de Bancolombia como Tony desde el punto de vista de BBVA es ejemplar. Creo que ojalá sigan en ese camino. Me quedaría toda la mañana, toda la tarde conversando con ustedes sobre estos temas y poder convencer y estimular a los distintos bancos que se unan a este esfuerzo que ustedes están realizando, y espero seguir viéndolos ahí al tope del Dow Jones Sustainability Index de aquí para adelante. Bea, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias, Beatriz. Un gusto haber estado esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, por esta excelente moderación, a nuestros invitados por haber compartido sus experiencias tan importantes para nuestro público, porque claramente
Espero a todos hayan podido ver la importancia de adherirse a los principios de la banca responsable. Las instituciones bancarias tienen ahí un derrotero muy claro, una hoja de ruta que es desafiante, pero claramente a través de sus experiencias pudimos ver que es factible. Hay herramientas, hay experiencias. La construcción de un planeta sostenible, resiliente, bajo en carbono, requiere canalizar recursos y el rol de las instituciones bancarias es fundamental para ello. El llamado entonces que nosotros queremos hacerles es a ser protagonistas de la construcción de ese futuro. Es allí donde viviremos el resto de nuestras vidas y es el futuro que legaremos a las futuras generaciones. Así que les agradecemos mucho a todos por estar presentes hoy aquí y sin más, doy por cerrada nuestra actividad del día de hoy. Gracias a todos.